nunca se detiene aunque usted sea quien sea y por eso yo voy a gozar mi vida una eternidad, por eso yo voy a gozar mi vida una eternidad, por eso yo voy a gozar mi vida una eternidad, por eso yo voy a gozar mi vida una eternidad. El show, el hombre mató ayer con el vestuario que utilizó en los premios Q de la música. Si no me equivoco, creo que no sé a qué fue. Este muchacho que estaba ya presentando el pájaro. Alemacía. No, ¿qué pasa? Mucho respeto para Alemacía, el otro de los dueños del circo es. Enrique Crespo. Enrique. Hombre muy fue muy mezquino cuando estaba mencionando los artistas mejores vestidos. Y no reconoció este vestuario de Choco Baby. Incomparable de Choco Baby, quien andaba hasta con los botones de respuesta que trae la chaqueta, la tenía él colgando todavía ahí el sello. El precio. La bienvenida para el capitán de mozo. No, así no. Queremos darle de lo la mío. Bienvenida. Señor, le relajo. ¡A Choco Baby! ¿Cómo te voy a entender? Voy a entender que yo estaba aquí, si yo te estoy contigo, yo no voy a joder. No es la que manda, si es por mí, ya yo te di banda. Banda, panda, que no es la que manda, por mí te puedes cuidar. Ay, güey. Yo me enamoré de ti, de la mente te saqué, pa' que vea que lo que yo no estoy en usted. Creíste que me frustré y tu nombre me tatué, y me hice una flor y tu nombre me borré. Tú eres bacana, tú te crees que tú eres dura, gracias a Dios que me di. Bienvenido, Choco Baby, a los Foques Radio. Buenas noches, República Dominicana, de nuevo en mi casa, en a los Foques Radio. Choco Baby. Me están contando aquí que tú pasaste por la Dilantrópica la noche antes de ir para los premios Q. Cuéntame sobre ese vestuario tuyo. ¿De dónde tú sacaste? No, eso fue un obsequio que me hicieron de Europa. ¿Un cocinero de Europa? ¿Eso fue? Un loco. Cocinero, no. ¿Cómo te parecía una camisa de fuerza? Doctor. Le voy a decir algo, doctor. ¿Eso fue un regalo o una maldad? Un loco. Doctor, el que no sabe de Mentimenti y de Freud y estilo, como dice Michael Miguel. ¿De qué? De estilo. De vestimenta. Él dijo Mentimenta primero. No sabe de qué. Como dice Michael Miguel, que no tenga swing, que se muera. Y en verdad yo no quería bajar diferente. Quería bajar diferente porque hay un tro de gente que andaban con ropa de 150 pesos, como un morenito, el hijo de Alofoker, que todo el mundo sabe quién es. Mr. Black. Ese mismo, con un poloche de 150 y un pantalón de 15. No me haga eso. Pero, ¿cuánto costaba la chaqueta tuya? $350. $350 para cocinar. Yo me imagino una gente, tú Albertico, dando $350 para coger calor en una cocina. Tiene razón, pero poca. No, pero así no. $350 costaba esa vaina. No, claro. Choco Baby, tú sabes que en un momento de la chercha con los usuarios de Instagram, que de paso están escuchando los Choco Babysistas. Como dijo el mayor ayer, sí. ¿Los Choco qué? Y me dices que, doctor, yo uso vaina cara. Chequea la marca. Cuando voy a revisar la marca, resulta que tenía el sello y tenía hasta los botones de respuesta que trae la camisa. No sé qué pasó con eso. Me estaban diciendo que era, resultó, leí los comentarios, que si era que tú tenías algún intercambio, te dijeron, mira, no le ensucie, que tiene que traer otra vez. Si le ensucia, lávala en seco la batería. Y tiene que traer la chaqueta otra vez. ¿Por qué tú tenías el sello y los botones? No, porque cuando me la dieron, yo le decidí ponerme la paso al premio. Te la dieron. Dijiste ahorita que te costaba 350, te la dieron. Sigue. Sí, la por el precio está ahí. Sigue. O sea que fue un obsequio caro. Sigue. Y un rebote, sigue. No, rebote no. Pero era como grande. No, rebote. No lo fue. No. Ese viajero era grande, tenía como 6'2". No. Era small, la chaqueta es small y... ¿Small? También, discúlpame, doctor. Pues tú eres mini cuchi. Doctor, discúlpame. Dímelo. Que te interrumpa. Hubo un colega del género, que voy a aclarar eso, Albertico graba eso para que lo suba a la página, que él subió una foto mía y dijo ese abusador, que de artista urbano yo soy Chet. Ese abusador, lo que le vamos a decir, que no está de ¿Que tiempo. ¿Tú eres qué?
de artista urbano soy un che. Ya, ya le preguntan cuánto costó la ropa. Dice 150 dólares. El que el kimono. La chaqueta. Eso parece un kimono. La chaqueta, ¿verdad? Del inspector Galle. Choco Baby, háblale al público a la reguera que tú visitas. El pantalón, ¿cuánto? El pantalón contó 80 euros. 80 euros. O sea, dólares, euros. Tenemos dos continentes, ¿no? Ajá. Y los tenis, peso. Peso. Tenemos dólares, euros y pesos. En tu flow, ¿verdad? Y en el bolsillo andaba como con 80 bolívares. No, los tenis, 13 mil pesos los tenis. 13 mil pesos contar los tenis. Sí, porque son los Jordan 1 retro. Mm-hmm. Y tú sabes que los Jordan retro, cuando ya pasan de un size, ya son caros. No son de 150. No era 15, ¿verdad? No era 6 y medio con la suela, con la pandilla quitada. No son 6 y medio, son 8 y medio. Choco Baby, te conocemos en el Force Urbano desde hace tiempo. Todavía tú no has pegado una canción. ¿A qué se debe eso? Tuve que venir a ponerle esa soga a esta entrevista. Y a los foques enemigos tuyos. ¿A qué se debe eso, Choco Baby? Que tú no has pegado un tema todavía. No ha pegado un tema, pero ya todo el mundo conoce lo que es Choco Baby, lo que estamos esperando la oportunidad. ¿Pero quiénes son todo el mundo? Bueno, los foques, la una encuesta. Ábreme las líneas. Ábreme. Ay, sabroso. Ábreme las líneas para ver si todo el mundo conoce a Choco Baby. No. Ven, ábreme las líneas ahí. 809-472-4494. 809-227-6272. 809-566-1117 desde Estados Unidos, totalmente gratis. 888-308-2711. La pregunta, ¿cuál sería entonces? ¿Conoces a Choco Baby? ¿Conoces a Choco Baby? Lo que okay. Dice todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale. Buenas. ¿Conoce a Choco Baby, sí o no? A este no lo conoce ni su mamá. ¡Uno! Bueno. ¡Sigue! Buenas. Dale, socio, ¿conoces a Choco Baby, sí o no? Poco artistas se presentan en Euforia, Curvale, Ferragamo, que ahí es donde que se presenta Choco Baby, muy duro. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias. A los foques, dale. Pero la encuesta no se ha acabado. Buenas. No se acabó. Taura, ¿conoces a Choco Baby, sí o no? ¿Quién es ese? Bueno. ¡Yo! Hello, buenas. Sí, a los foques. Oye, el Choco Baby, yo fuera él y me parara y me fuera, porque ¿qué es lo que quién es ese tipo? Que se cuide. ¡Tres! Ya, gracias, mi hermano, gracias. ¡Buenas! Claro que sí, lo conozco. Está bien, tú lo conoces. Cántame un disco, un pedazo ahí, dale. Cántalo. ¡Cuatro! ¡Buenas! Ay, ¿cómo le fue a la policía, Melvin? No me lo dejé ir. ¡Ay! ¡Buenas! ¡Digo! ¿Cómo están? Dale. Noches, mi hermano. Dale, saludo. Déjame decir algo primeramente, ¿se puede? Dale. A los foques, ¿tú sabes quién te habla, mi hermano? ¿Quién? Te habla Galán de Bonao. ¡Ey! Una estrella. ¡Ey, Galán! ¡Ah! Estamos aquí en Atlanta jugando pelota, mi hermano. Estoy haciendo una llamada de lejos, ya te sabes. Suerte, mi hermano, en tu carrera como profesional. Y aceptamos el pío por mi beca. Ustedes por el progreso que tienen, gracias. Le doy las felicidades por el progreso que ha tenido tú, mi hermano. Gracias, Galán. Galán, ¿es verdad que tú utilizas canciones de Choco Baby para batear? Dígame. ¿Es verdad que tú utilizas canciones de Choco Baby a la hora de batear? En tu turno, para tu turno. Te doy la sinceridad, te digo la verdad. Dale. Olvídate de eso. ¡Ey! No me mates. Buenas. Óyeme, a los foques. Dale. Esa pregunta de que si conoce el tema. A la pandilla la premiaron y nadie conoce el tema. Espera. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y tú sacas los dientazos de una vez, Choco Baby. La pandilla está matando. Si la pandilla no lo conoce, Choco Baby, ¿por qué tú no estuviste nominado como revelación del año? Como nada. Tranquilo, cuando mi momento llegue, yo lo voy a ganar, no como la pandilla que usan truco. Yo voy a ganar yo mismo. Respete. Choco Baby. ¿A qué tú fuiste a los premios si tú no estabas nominado? A coger el asiento al muchacho de Chiquito Timbán, que tuvo que sentarse para allá atrás. Porque, ¿qué usted hacía ahí, mi hermano? ¿Usted estaba nominado ahí? No. Pero fue invitado por DJ Joe. ¿Por quién? Por DJ Joe. No, tú forzaste con DJ Joe. Es que tiene que estar preso DJ Joe. No, DJ Joe. Choco Baby, ya la gente no quiere llamar más. Déjame. No creo que no entiendo. Ahora. Cada vez que Vladimir pasaba, Choco Baby bajaba la cabeza. Para que no lo sacara. No. Choco. Hey. Le voy a decir algo, Fokker, te voy a decir algo, de verdad que dime, sí. Dime. El artista que tú me enseñaste,
que subió una foto mía y cogió sonido en un par de minutos. El nombre, el Alfa. Ese tipo, ese tipo lo que tiene que quitar, porque la vocecita de él es de mujercita. Y le voy a decir algo a él. Dime. My brother, tú no estás de tiempo. Desde el coche bomba, tú no pegas un tema bueno. Manu, nunca pegado. Ey. Bueno, un tema bueno. Espérate. Ey, se fue a lo personal, así no. El Alfa se va a sentir herido porque el Alfa más nunca ha pegado un tema después de eso. El Alfa no ha pegado un tema. Coño, pero qué león. Pero que él lo dijo bien. Él no ha pegado un tema, lo ha pegado todo. Uno no. Coño, pero qué león. Y Tarzán, el truco. En verdad le hicieron los trucos los productores que producieron esos temas, pero él solo. Ah, pues el productor también, él tiene que producir también. Nico, dame la música, pega solo. Nico, así no trabajo, güey. Tú eres consciente que tú no estás bien de la azotea. Choco Baby. Me dijeron que te van a dar un empleo allá en el Picapollo Joa. Dije, por. Hey, de Choco Baby. Proyectos de Choco Baby, ya hablando en Vengo serio. Con un tema buenísimo que se llama Vamos a Aprender. O sea, me capé el manicomio. Oye, un tema buenísimo. Vamos a Aprender, producido por mi hermanito DJ Patio. Hey. Un saludo para DJ Patio. Me imagino que esas letras fueron difíciles. Vamos a darle, vamos a dar un adelanto. Si son explícitas, no, que estamos en radio. Explícita. No sé, no se sabe la letra. No, para que después no vaya a hacer una censura. Un saludo para Andalisa, mi esposa. Oíste, para que después no vaya a hacer una censura al estilo núcleo. Dame el itinerario tuyo. Bueno, nada, estamos firmados con una compañía nueva que pronto venimos con producto nuevo. Se llama Ferragamo Record. Michael Ferragamo, Rubén Ferragamo, saludos para ellos. Y estamos trabajando. El itinerario, los shows, ¿cuándo show? Tenemos un show el 16 de este mes en Candela Discoteca con Giovanni Polanco. Bien. Pueden ir para allá. Pero y el 21 en Cromo Discoteca. Pero pasa algo, espérate. Mister La Fama aquí dijo que el que no le da 80 mil pesos a él no lo ve en una tarima. ¿Cuánto hay que darle a Choco Baby? 80 mil pesos por 80 mil bolívares, porque ese tipo no cobra ni 100 pesos. Responde, compadre. ¿Y tú cuánto cobras? Bueno, lamentablemente. Sinceridad. Entonces, ustedes saben que yo nunca le he dado los precios míos, porque ustedes tienen que hablar con el María Estrella, con Andro Clazara. Pero estamos en 90. ¿90? Claro, estamos en 90 mil pesos. Espérate. Choco Baby, tú no andas ningún 70. ¿Tiene Choco Baby carro? ¿Ha comprado Choco Baby carro la música? Porque pienso para mi familia primero. Choco Baby. Choco Baby. ¿Tú montaste a tu familia? Echate plato, Choco Baby. Claro, primero pensé en casa. Choco Baby está cobrando 90 y ayer no tenía internet en el celular. Yo tenía internet, lo único que tenía el teléfono descargado. Él me pidió la clave mía. Choco Baby, dime otra vez que lo estoy grabando. ¿Cuánto tú estás cobrando por show en la capital? 90 mil pesos en la capital y 130 en los campos. Ok. ¿A quién tú le robaste ese jingle? ¿Y qué te ofrece? Tú subes león, hipopótamo, la tarima por 90 mil pesos. Mi dos bailarinas. 90 aquí y 130 en el campo. ¿Qué tú subes a tarima? No, mi dos bailarinas. ¿Cuánto se ve la nómina con Choco Baby? Dale, viene. Bueno, mis dos bailarinas, mi DJ, mi manager. ¿Seguridad? Claro, yo tengo que tener mi seguridad. ¿Y qué te van a quitar a ti? No te preocupes. Pues con esa camisa. Dinero hay, lo único que no hay tiempo para gastarlo. ¿Qué no seguridad? Entonces viene a respetarnos, loco. Un saludo muy especial para Sammy Even. Que me está escuchando en sintonía. El Sammy. Sammy Even. El Sammy, tú. Y Michael Ferragamo también. Yo mío. No. La gente no va. Y la Correa Ferragamo también. No, Correa Ferragamo. ¿Cuándo te vas de gira, Choco Baby? Bueno, estamos primero a hacer para la televisión y luego de ahí. Está bien. Choco Baby. Choco Baby, como que escuché una entrevista de Chelo Chan de venir para acá. Está repitiendo lo mismo. Choco Baby, espérate. ¿Tú te vas de gira cuándo? Vamos a ver si empezamos por Puerto Rico. Tú sabes. Espérate. Choco Baby, tú sabes dónde está el consulado. Tú sabes dónde está. Tú no sabes dónde está el consulado. Tranquilo. ¿Dónde doctor? El pasaporte. Tranquilo, que yo me voy con residencia. ¿Quién está haciendo la gira de Estados Unidos? ¿Quién la está haciendo? Oh, yo a Promotion.
Huyó ahí con residencia, que te va. Sí, lo que pasa es que tengo una mujer allá también, que me estoy allá. Tengo mi esposa, Randalisa, que la amo. Oh, pero ¿cómo que soy gusto? Yo a manera tengo que gustar ella a mi mamá. Es verdad, no, pero hay insinuaciones siempre de la fémina. A la mujer siempre le gusta a los artistas. Claro que sí. En los intros, los chicos, ¡ay, qué lindo! Sí, ¿se claro. te han tirado mujeres a ti, declarado? Claro que se me han tirado. ¿Qué te Por dice? Ahí anda una pelirroja que ella dice que es la que más suena ahora mismo. Ah, esa. Me tiró en Instagram. ¿La chica Flow esa? No, ese... Yapol. ¿Yapol? ¿Que te tiró a ti? Claro. ¿Qué? ¿Pero para qué? ¿Qué ¿Pero para que borre tu Instagram? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Que yo soy un morenito fino con cabello bueno y de todo. ¿Qué verdad? Podemos salir un día. ¿Qué tú le ofreces? ¿Qué tú le ofreces a Karen Yapor en una salida? ¿En serio? Bueno, tremo de ice. ¿Qué? Y un gol reserva. Ya, si ella quiere más de ahí, que se ponga el chapiá. Está bien ahí. Y la cena, Choco Baby. Y la cena en Adrián Trópica. ¿Dónde? Choco Baby. No te vemos prenda. ¿Qué ha pasado con eso, hermano? Lo que pasa es que tú sabes que a lo fuego que nos mudamos de mi zorra. Y un bobo, yo no sé, la tiene de aquí. Si me atragan allá abajo. Choco, bebé, ¿en qué te llegaste hoy a la emisora? ¿Te trasladaste de tu casa? En un vehículo, porque a pie no vine. Ajá. En un vehículo, porque a pie no vine. ¿Pero qué? ¿Tú? ¿En el mar y un Camaro 2010? No, no. Es un pan no. Camarón te ha montado. Es un Camaro. La compañía mía tiene dos Camaros. Cállate, Choco Baby. ¿Cuáles son los gastos diarios, Choco Baby, para mantenerse respirando? ¿Qué, el día a día tuyo, cuánto tú gastas? Gasta? ¿Qué tú gastas? 30 mil pesos. Qué vaina, monta, tío. ¿En qué tú gastas 30 mil pesos diario, Choco Baby? Oh, en comida, en merienda. ¿Pero en tu familia? Pero es el agua que tú vives. 30 mil pesos de comida, el agua que tienes que vivir. En gasto yo vivo. Oye, en gasto. Choco Baby, gracias por tu entrevista. Caramena. Melvin, yo. Melvin, ¿a qué hora abre el consultorio de la doctora Simón? No, es que él no está de doctor. Choco Baby. Él está de doctor Mella ya, de doctor Mella. Choco Baby, te vemos pocos seguidores en Instagram, tú tienes como 1,000 y pico. ¿Qué ha pasado ahí, Choco Baby? No, lo que pasa es que yo tenía uno con 15 mil. ¡No! Pero me lo hackean y este nuevo. Síganme la gente mía, ChocoBaby03. Para que tengan un Instagram de verdad, un Instagram bacano. ChocoBaby, pero ese... Cero payasada, como un loco que anda por ahí. El hijo a los foques, oye, atención público. Ese tipo lo que está medianteando. ¿Quién? Y la mamá sabe que ese tipo lo que no ¿Quién? Tiene sentido. Ese es feo, que lo que parece a Don King Kong. ¿Quién? Vamos a hacer una encuesta a ver quién está más bueno en la página. Mr. Bla, Mr. Bla. Un mensaje a todos esos jóvenes que quieren, ¿verdad? Incursionar y ser famoso en la música. En la música. Sí. Bueno. Que sea como tú. O sea. Sí. Bueno. Un consejo tuyo, tu propio, dale. Que estudien y no usen droga. Ah. Y el que persevera triunfa. Solamente que tengan fe en Dios y no se dejen llevar de nadie, que nadie le va a quitar su sueño a ustedes. Mira cómo se rete. Gracias, Choco Baby. Dame con la tabla. Dame tú.